Hola amigos, bienvenidos a Cosas del Jardín. Mucha gente me pregunta cuánto riego, cuándo riego, y me lo preguntaron tantas veces que decidí hacer un video. El sustrato. ¿Pero cómo es esto? Me dijiste que me ibas a enseñar a regar y me hablás del sustrato. Sí, bueno, es que no es lo mismo regar un suelo suelto que uno denso, o uno que retiene la humedad, que uno que no retiene la humedad. Hay además otros factores que van a incidir en el riego y los vamos a ver más adelante en el video. Entonces, como te decía, hay suelos distintos y dependiendo de las características vamos a tener que ajustar la frecuencia de riego y la cantidad de agua que suministramos. La primera característica es el drenaje, que es la capacidad del suelo de dejar escurrir el agua. Tenemos suelos con buen drenaje, que ya llamaremos sueltos, y suelos con mal drenaje o compactos. En los suelos sueltos podemos hacer un riego profundo. El agua va a saturar el medio y luego va a escurrir. En los suelos compactos tenemos que hacer varios riegos cortos. Regar un poquito, esperar que escurra y volver a regar. Y así nos aseguramos que el sustrato se hidrató por completo. La segunda característica es la capacidad de retención del líquido. Tenemos suelos porosos que retienen el agua como una esponja y suelos densos sin capacidad de retención de líquido. La capacidad de retención va a determinar la frecuencia del riego. Así, un suelo bien poroso va a requerir menor frecuencia de riego y uno denso, como no mantiene el agua, va a requerir riegos más frecuentes. Claro, entonces, viendo el gráfico, podemos concluir que el mejor sustrato es el que es suelto y poroso. En este suelo se puede hacer un riego profundo y puede resistir periodos de sequía porque el agua queda disponible entre los poros del material durante mayor tiempo. Esto es que requiere menor frecuencia de riego. Ubicación. Pero, ¿cuándo vas a hablar de riego? Es que no es lo mismo una planta a la sombra o al sol, en tierra o en maceta. Obviamente, si está a la sombra la tenemos que regar con menor frecuencia. Y si está maceta... ¿Qué? Y si está en maceta, la pérdida por evaporación va a ser mayor que si está en tierra. Y cuanto más pequeño sea el envase, más seguido habrá que regar. Tal cual. Y si está al sol, es importante asegurar humedad durante todo el día. Es importante revisar la humedad del suelo en las plantas que están al sol en el momento de más calor. Si vemos que está seco, quiere decir que cuando regamos tenemos que echar más agua o regar más seguido. Estación. Ya sé, después de esto vas a hablar del riego. Exacto. Pero primero hablemos de la época del año. Si hace calor, el riego es más crítico. Las plantas necesitan consumir más agua porque transpiran más a través de sus hojas. Por otro lado, en invierno necesitan menos agua, por lo que vamos a espaciar los riegos para que las raíces no se pudran. Igualmente, en invierno no hay que olvidarse del riego, porque si no aportamos el agua suficiente, los cultivos de invierno detendrán su crecimiento. En primavera es importante estar atento a la temperatura. A medida que nos acercamos al verano, hay que aumentar la frecuencia de riego. Si nos toma por sorpresa un día muy caluroso, podemos perder nuestro cultivo. ¿Cómo regar? Bueno, ahora vamos a hablar sobre cómo regar. No, pará, antes déjame hacer un pedido. ¿Cómo un pedido? Sí, sí, simplemente pedir que si les parece que el video es útil e interesante, que lo compartan en las redes sociales. Y además, comentarles que tenemos un nuevo medio de comunicación, que es el boletín mensual de noticias por email, que se pueden suscribir haciendo clic en el cuadro verde de la pantalla o en el link que les dejamos en la descripción del video. En el boletín mandamos un resumen de todos los videos del mes para que no te pierdas ninguno. ¡Buenísimo! ¡Ya me suscribo! Bueno,
Volviendo al riego, ahora vamos a ver con qué regar, cómo regar y cuándo regar. ¿Con qué regar? Si nuestra huerta está en macetas o en camas, lo mejor es regar con agua de lluvia, a menos que en tu ciudad llueva muy ácido por la contaminación. En ese caso, creo que lo mejor va a ser que te mudes pronto. Si no consigues agua de lluvia, entonces utiliza agua de grifo. En este caso, lo más recomendable es dejarla reposar un día para que se evapore el cloro. En nuestra tierra viven microorganismos que procesan el alimento para nuestras plantas y no queremos que el cloro los mate. ¿Cómo regar? Semilleros. Vamos a diferenciar semilleros de plantas adultas. En los semilleros, el primer riego se hace antes de sembrar. Nuestro sustrato tiene que estar bien hidratado, pero que permanezca suelto, no puede ser un barro. Los semilleros deben regarse con cuidado, porque si el chorro de agua es muy fuerte, podemos barrer las semillas o quebrar los tallitos, perdiendo el cultivo. Es importante también vigilar que el sustrato no se seque nunca por completo, porque las plantas recién germinadas no tienen capacidad para tolerar la sequía. Hay dos formas recomendadas para regar un semillero: con un rociador muy suave o una botellita a la que hacemos perforaciones finas en la tapita. Con estos métodos regamos la superficie, pero no nos aseguramos de que se regó el interior del semillero. El otro método es mi método preferido, que es por abajo con una bandeja. Riego por bandeja. En una bandeja ponemos nuestros semilleros y agregamos agua en la bandeja hasta cubrir 3/4 partes de la maceta. Dejamos que ingrese el agua por abajo hasta que notamos que el sustrato se ha hidratado. Nos vamos a dar cuenta porque en la superficie del sustrato vamos a ver las gotitas de agua. Esto pueden ser 10 minutos o una hora, dependiendo del sustrato y la maceta. Una vez que se hidrató bien el sustrato, podemos retirarlo. Para que este método funcione, no debemos permitir que el sustrato se seque por completo, porque si esto ocurriera, después se va a dificultar la absorción del agua. Frecuencia. Un semillero no se puede secar, pero tampoco tenemos que ahogarlo en agua. Antes de que germine, al semillero lo tenemos a la sombra, por lo que mientras el sustrato esté húmedo, no lo volvemos a regar. Después de la germinación, la cosa cambia y tenemos que tener en cuenta que va a estar al sol y en poca tierra, por lo que ésta se va a secar rápidamente. Yo, si hacen más de 25 grados, dejo el semillero en la bandeja con un poquito de agua para que vaya reponiendo la que pierde por evaporación. Hay que probar a ver qué nos conviene a cada uno. Plantas adultas. El riego en plantas adultas. Pará, pará. ¿Qué pasó? ¿Ya hablamos del boletín mensual de noticias por email? Sí, lo conté yo hace un ratito. ¿Pero le contaste acá al amigo que para suscribirse tiene que entrar haciendo clic en el recuadro de la pantalla o haciendo clic en el link que le dejamos en la descripción del video? Sí, lo hice. Ah, bueno. Adelante entonces. Plantas adultas. Las plantas adultas se pueden regar directamente con regadera o cualquier otro recipiente. Como regla general, es recomendable no mojar las hojas ni el tallo. La cantidad a regar es la necesaria para que dure húmedo el suelo todo el día, en verano. El secreto es que la maceta tenga buen drenaje y el suelo tenga buena capacidad de absorción. Entonces hacemos un riego profundo y el agua sobrante va a drenar por sí sola, quedando almacenada en los poros la cantidad necesaria para la planta. Es importante entender que el tamaño de la planta también influye. Una planta grande necesita mucha agua y una pequeña necesita menos. ¿Cuándo regar? Finalmente vamos a hablar de cuándo regar. Esto me lo preguntan todo el tiempo. ¿Se puede regar a la mañana o a la noche? Yo prefiero a la mañana y la razón es porque el momento cuando más agua necesita la planta es a mediodía, o sea, 4 horas después del riego.
Si regamos a la tarde o a la noche, hasta el mediodía pasaron 16 horas, por lo que el agua ya se habría evaporado. Si regamos a mediodía, el problema es que el agua se va a evaporar más rápidamente y se va a aprovechar menos. Pero bueno, esta es mi teoría. Lo importante es regar. Si no se puede a la mañana, siempre es mejor a la noche que no hacerlo. O a mediodía. Y sí, de última a mediodía es mejor que nada. Después está el tema del tipo de cultivo. Las plantas de la huerta hay que regarlas bastante. Si en verano las regamos todos los días, no nos vamos a equivocar. Y en invierno, como mínimo, una vez por semana. ¿Cómo nos damos cuenta cuándo conviene regar? Yo tengo dos formas. La primera es el dedo. Metemos el dedo en la tierra. Si está seca, estamos en problema. Esto no puede pasar. Regar urgente y prometernos que no va a volver a pasar. ¿Y si es un barro? Si es un barro, estamos regando de más. Hay que aflojar con la frecuencia o mejorar el drenaje de la maceta. Si está húmedo y fresco, pero el dedo no sale goteando agua, entonces podemos regar tranquilos que vamos bien con cantidad y con frecuencia. Después está el método de observación de las hojas. Cuando vemos que la planta tiene las hojas caídas como tristonas, es porque la planta necesita agua. Es un buen indicador de que falta riego, pero no es bueno para la planta llegar a ese estado. Aunque después se recupere, este tipo de situaciones le generan estrés y después terminan enfermándose o son el blanco de futuras plagas. Bueno, contanos ahora vos, ¿cómo regás? ¿Qué indicadores usás para saber cuánto y cuándo tenés que regar? Si tenés alguna duda o nos querés contar algo, escribimos a la dirección de mail que te dejamos en pantalla. Suscríbete a nuestro boletín de noticias por email haciendo clic en el recuadro verde y vas a recibir mensualmente un detalle de todos los videos del mes con comentarios y otras experiencias. También nos podés seguir en las redes sociales y si no lo hiciste todavía, suscríbete a nuestro canal de YouTube para estar al tanto de los nuevos videos que vaya subiendo. Y con esto me despido. Muchas gracias por ver el video y compartirlo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo.